Buenas noches, jóvenes estudiantes de la Universidad Remington. Yo, profe, buenas noches. Semestre, tercer semestre, quinto semestre. Vamos a la segunda sesión de Contabilidad Financiera 4. Ahí les estoy compartiendo la página de Estados Financieros. Vamos a llamar a la lista. Carolay Gómez. Sebastián Mauricio Arboleda. Profe. Presente. Presente, profe. Ya. Erika Natalia Vaca. Presente, profe. ¿Usted es de Amaime? No, señor. Alessandra Bermúdez. Presente, profe. Diana Marcela Murillo. Presente. Jessica Alejandra López. Presente, profe. Cristian Eduardo Guzmán. Judy Patricia Valencia. Judy. Por ahí veo que está conectada, Judy. Presente, profe, buenas noches. Caquetá, ¿no? Señor. Cédula. $1,113,691,752. Celular. 311-440-4012. ¿Qué semestre? Quinto semestre. Contaduría. Muy bien, la clase pasada no estuvo, ¿no? Karen Dayana Chamorro. Profe. Ahí está. Davinson. ¿Qué pago con Davinson ahora? Ahí está. No, profe, deme aquí estoy. Dame la cédula. 1114-833-093, profe. Uy, ya está en cuarto semestre, ¿no? Ya vamos en cuarto, profe, mira, ¿eh? Bueno, súper. Sí, señor. Celular. 312-738-7686. Muy bien. Mire, lo que yo le decía el primer semestre, más le faltaba antes de empezar. Sí, profe, ya acaba este año y ya en quinto, ¿eh? Ajá. Efraín. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, Efraín? Bien, gracias a Dios, acabando de llegar. Bueno, Davinson, se acaba este y pasa a quinto y termina este año, pasa a sexto. Sí, señor, esa es la motivación, profe. Jennifer Zapata, sí, señor. Presente, profe. Ana María Caicedo. Hola, profe. Presente, buenas noches. Buenas noches. Kevin Alejandro Devia. Kevin. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Lady Joana González acaba de entrar. Lady Joana. Lady Joana González. Daniel Potes. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Lady. Angie Daniela Peña. Angie Daniela Peña.
Bueno, cuando vayan entrando uno nuevo me van diciendo, ¿listo? ¿Qué están viendo en la pantalla? Estado financiero. Sí, estado financiero. Listo, entonces. ¿Sí alcanza a leer? No, oh, profe. Ahorro. Medio bebé. Pero entonces, título de estado financiero, colóquenlo ahí. Son un conjunto de informes. Ahí les estoy dictando, pues. Que resumen, coma, recogen y permiten analizar la información contable de la empresa. Para presentar su situación financiera, para presentar su situación financiera a una fecha de corte, a una fecha de corte. Además, coma, dar a conocer los resultados de su actividad e identificar el origen y destino de sus recursos. E identificar el origen y destino de sus recursos. Importantísimo subraye eso. Origen y destino de sus recursos. Entonces, muchachos, eso es lo que hacen los estados financieros. Es lo que en un momento dado dan un resumen y recogen y permiten analizar la situación, la información contable de la empresa. Si la empresa no hace estados financieros, pues ¿cómo vas a ver cómo se encuentra la situación de la empresa? ¿En qué si las actividades o la parte administrativa da a conocer cómo es su gestión en sus actividades? Y lo importante es saber qué hace con los recursos, el origen de ellos, de dónde vienen, ¿y a dónde los destina? Eso es lo que más adelante vamos a mirar en un estado de flujo de efectivo. ¿De dónde provienen los recursos y para dónde se destinan? Yo puedo tener recursos por ingresos o por préstamos, ¿cierto? ¿Y a dónde los va o por venta de un activo? ¿Y a dónde los voy a llevar? ¿Hacia dónde va a ir? O sea, ¿cuál va a ser el destino? Ah, yo puedo hacer un préstamo para comprar activos. Origen, el préstamo. Destino, comparativos. O yo vendo activos para pagar deudas. Origen, la venta de activos. Destino, pagar deudas. En fin, eso tiene varias variables. Entonces, eso es lo que se trata de contabilidad financiera 4. Mirar los estados financieros. Mirar la importancia. Y, de cierta forma, saberlo hacer e interpretar. Dice, son el medio, sigo editando, son el medio principal, punto aparte, son el medio principal para suministrar información contable. Son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. A los que no tienen acceso a los registros de un ente económico. Los estados financieros, y más que todas las sociedades, tienen que, son públicos, están en la nube.
y usted los puede bajar y mirarlos. Punto aparte, la responsabilidad de su preparación y presentación corresponden a los administradores del ente. Leo, y ahí está lo que va a leer. Las personas obligadas a llevar contabilidad conforme a lo dispuesto por las normas legales deben, de conformidad con el artículo 9 del decreto 2041-93, preparar y emitir estados financieros de propósito general por lo menos una vez al año. Y eso también lo encontramos en el artículo 34 de la ley 222 del 95. Ratifica lo anterior en cuanto a las sociedades mercantiles. Cuando se dice que por lo menos una vez al año, debe ser con corte a 31 de diciembre. No es que usted, porque arrancó la empresa en junio del 2020, entonces usted dice, ah, pero es que dice que por lo menos una vez al año, entonces voy a hacerlo con corte al 30 de junio del 2021. No. Siempre el corte usted lo hace al 31 de diciembre. Si arrancó en junio, pero los 7 meses, hace los estados financieros. Y ya hace el corte, y ya en lo sucesivo, pues ya lo hace de primero año fiscal. De primero de... Lo que llaman el año contable. El año fiscal, sí. Sí. El año fiscal. Del primero de enero al 31 de diciembre. Pero vuelvo y repito, usted debe hacer, cuando la empresa empieza, ya durante el año, lo hace a corte el 31 de diciembre. No que porque dice un año, usted lo va a hacer... del 1 de junio al 30 de junio del otro año. No, señor. Bien. En su elaboración se considera lo definido como proceso contable en el capítulo 24 del sistema de información. Sí. Clasificación, apuntemos eso. Clasificación. Los estados financieros se clasifican en... primero, estados financieros de propósito general. Y segundo, estados financieros de propósito especial. Entonces, subtítulo, estados financieros de propósito general. Son aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados. Para satisfacer el interés del público en general. Y evaluar la capacidad financiera del ente económico. Profe, para satisfacer. Ahí está, la, ¿no lo ves? ¿No lo lees? ¿Dónde está? No, no se alcanza a mirar muy bien. Para satisfacer. El interés del público en general, y evaluar la capacidad financiera del ente económico. Bueno, antes de que se me olvide, voy a abrir para que hagamos el grupo. Voy a generarlo. Contabilidad financiera 4 y lo voy a mandar al chat de acá. Para que todo el mundo entre, ¿listo? Voy a crearlo. Voy a empezar con Efren, tengo acá. Dime, profe. Mauricio Pacheco. Sí, señor, soy yo. Te voy a poner de primero ahí en el grupo.
Ay, ay, ay. Bueno. No, pues para crearlo. Bueno, voy a llamar. Contabilidad 4. Veinte, veintiuno. Raya. Uno. Bueno, ya está el grupo creado. Ahora, eso lo aprendí a hacer. Hago el enlace. Ya lo copio el enlace. Esperate, ¿cómo lo hizo ayer? Listo, ya está en el chat. Ahí ya pueden entrar. Ya pueden ir entrando, muchachos. Están, vienen en el chat y denle. Ahí entran. Eso, ahora sí. Epa, ahora ya aprendieron rapidito. Bueno, seguimos entonces. Karen, ahí está el enlace para que, en el chat, para que entre al grupo. Usted dice público general, coma, y evaluar la capacidad financiera del ente económico. Ah, entonces mire que es de propósito general. Entonces, ¿para qué? Para que cualquier persona que quiera saber cómo están los estados financieros y más que todos los inversionistas, pues, como es de propósito general, tenga acceso a ellos, los proveedores, los bancos cuando me van a hacer un préstamo, me van a pedir esos estados financieros. Ah, pero es que también estos estados financieros de propósito general se dividen a su vez en dos partes. Que son, punto ahí, se dividen en, a su vez en, primero, estados financieros básicos y segundo, estados financieros consolidados. Entonces, estados financieros básicos y dos, estados financieros consolidados. Entonces, veamos estados financieros básicos, ¿cuáles son? A, balance general. Alan, paréntesis. Estado de la situación financiera. Con nombre internacional no se llama ya balance general, sino estado de la situación financiera. Frente de balance general comprende el resumen todavía falta gente por entrar, ¿no? En el chat está el link para que se unan al grupo contabilidad 4 2021-1.
Bueno. Seguimos. ¿Tiene el balance general? ¿Comprende dos o...? Profe, una... ¿Señor? Profe, a mí no me ha llegado todavía el link. Qué pena interrumpirlo. Está en el chat. Al chat, pero no el WhatsApp. Al chat de aquí, de donde estamos hablando. Donde estamos hablando. ¿Ya? Este balance general comprende, dos puntos, el resumen de la información contable de la empresa. ¿Ya le llegó? Ahí lo volví a pegar. Ya, profe, no, que es que el internet va. Ya, ya me apareció en el chat. Bueno. ¿Dónde va el internet? Entonces, balance general, subtítulo. Entonces, vamos a ver los estados financieros básicos. Entonces, el balance general comprende el resumen de la información contable de la empresa para dar a conocer razonablemente la situación financiera a una fecha determinada. Importante la palabra, razonablemente. Cuando uno es auditor, siempre va a utilizar esa palabra, razonablemente. La situación financiera a una fecha determinada, coma, debidamente revelada en activos, pasivos y patrimonio. Y ya sabemos que el balance general, eso es lo que nos va a dar la información. Hoy se llama estado de la situación financiera. Y son las cuentas reales de balance, activo, pasivo y patrimonio. Son los que aparecen en un balance general. Cuentas 1, 2 y 3. B, estado de resultados. Estado de resultados. Es un informe en el cual la sumatoria de los ingresos, coma, los costos, coma, los gastos. Profe, en el cual, en el cual. Mira, mira la imagen, mira la imagen. Corre, está clarito. ¿Ya, Davinson? Es un informe en el cual. ¿Ya está viendo la imagen? Sí, señor. Es un informe en el cual la sumatoria de los ingresos, coma, los costos, coma, los gastos, debidamente asociados. Eso hay por récord de sumas monetarias, no, ya no aplica. Debidamente asociados, coma, arrojan el resultado del periodo. Arrojan el resultado del periodo. Coma, con lo cual se podrá concluir si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas. Si la empresa obtuvo utilidades o pérdidas. Bueno, más claro, no canta el gallo, ¿cierto? El estado de resultados que me va a decir a mí si la empresa dio utilidades o pérdidas y en qué valores. C, estado de cambios en el patrimonio. Estado de cambios en el patrimonio.
Este informe explica los cambios que ha sufrido las cuentas patrimoniales. Los cambios que ha sufrido las cuentas patrimoniales, código 3, ¿no? Del ente económico de un periodo a otro. Ah, usted mira si el superávit cambió, la utilidad del ejercicio, las utilidades acumuladas, el capital social. En ese estado del patrimonio, cambio en el patrimonio, se da cuenta usted cuáles fueron esos cambios que ha sufrido de un periodo a otro. Recuerde que si la empresa genera pérdida, pues empieza a descapitalizar, ¿no? D, estado de cambio en la situación financiera. D, estado de cambio en la situación financiera. Este nos ayuda a entender cómo y por qué ha cambiado la situación financiera de un ente económico. Nos ayuda a entender cómo y por qué ha cambiado la situación financiera de un ente económico en el curso de un periodo comparado con otro, pero ojo, a la misma fecha. Muy interesante este estado de cambio en la situación financiera. Más adelante lo vamos a estudiar. Ahí es donde vamos a mirar por qué aumentó, por qué disminuyó las cuentas. Y la E. Y la E. Estado de flujo efectivo. Estado de flujo de efectivo. Este informe debe presentar el detalle del efectivo recibido o pagado. El detalle del efectivo recibido o pagado a lo largo del periodo. Coma, clasificado por actividades. Tales como, dos puntos, operación, coma, inversión de recursos y financiación de recursos. Ese también lo vamos a estudiar. Y financiación de recursos. Entonces, muchachos, los estados financieros de propósito general son esos cinco. Balance general o estado de información financiera, ya llamado hoy día por nombre internacional, estado de la información financiera, el estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera y estado de flujo de efectivo. Son estados financieros de propósito general. Ahora veamos estados financieros consolidados. Estados financieros consolidados son aquellos que representan, porque están saliendo de la clase, se están desconectando o qué. No, profe. Sí, varios. Apenas hay, quedan tres estudiantes. Bueno. Profe, son aquellos. Profe, qué pena interrumpir, es que Daniela Peña, que es que no le han dado ingreso. No aparece por acá, por ningún lado. Yo le digo que no aparece. Si quiere, mándele, vale. mándele el link de la clase. Bueno, son aquellos que representan la situación financiera
los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de efectivo, ojo, de un ente matriz y sus subordinadas, como si fuesen los de una sola empresa. Recuerdo que en Contabilidad 2, y creo que todos fueron estudiantes míos de Contabilidad 2, cuando le hice hacer un trabajo sobre inversiones, les dije que hicieran énfasis en la casa matriz, subsidiaria, subordinada, filiales, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos vamos a encontrar que los estados financieros consolidados son aquellos que representan la situación financiera de un ente matriz y su subordinada, o sea, la matriz con las sucursales o las subordinadas, o sea, todas tienen su contabilidad, ¿verdad? Pero se van a consolidar en una sola. Por eso se llaman estados financieros consolidados. Toman la información de todas las subordinadas para sacar un solo informe. Dice, solo están obligados a su preparación aquellos entes que posean más del 50% del capital en otros entes. ¿Se acuerda que en la investigación que ustedes hicieron en Contabilidad 2, decía que la casa matriz era que tenía la mitad más uno, las acciones? Aquí a eso se refiere el 50% más del 50%. La matriz deberá presentar además de sus estados financieros básicos, los estados financieros consolidados acompañados de sus respectivas notas. La consolidación, está entrando Mayra de Yanira. Hola, profe, casi que no puedo entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No, es que como en la plataforma solo me dejaron links y no me dicen de qué clases son. Todavía no me han arreglado bien la plataforma. Dame tu nombre completo. Angie Daniela Peña Falla. Ah, ya. Ya entró. Angie Daniela. Sino que la veo como Mayra Alejandra Montoya. ¿Quién es? Mi cuñada, profe. Es que estoy conectada desde el computador de ella. Ok, listo pues. Bueno, seguimos. Entonces, solo están obligados, la matriz deberá presentar, además de sus estados financieros básicos, los que vimos anteriormente, los estados financieros consolidados, acompañados de sus respectivas notas. La consolidación debe efectuarse con base en estados financieros cortados a una misma fecha. Si ello no es posible, se podrán utilizar estados financieros con una antigüedad no mayor de 3 meses. Eso lo está diciendo el artículo 260 y 261 del Código del Comercio. Y el artículo 122 del 26-49. Acuérdense que las normas internacionales amornizó ciertos artículos del 26-49. Antes de que me olvide, muchachos, y apunten ahí, el trabajo final de ustedes es eso, investigación sobre los estados financieros consolidados. Ese es el trabajo final. Consolidación de los estados financieros consolidados. ¿Listo? Apunten pues. Bueno, aparte de los estados financieros de propósito general, que están los básicos. Profe, investigación de estados financieros consolidados. Sí. Eso. ¿No están viendo la página? ¿La imagen? Sí, sino que usted dijo que el trabajo final dice investigación de estados financieros consolidados. Investigar qué son los estados financieros consolidados y todo lo que ello conlleva. Listo, profe. Bueno, ahora, aparte de los estados financieros de propósito general, que en los cuales están los 5 básicos y el estado financiero consolidado, tenemos otros estados financieros. Coloque como título ahí, estados financieros de propósito especial.
Estado financiero de propósito especial. Son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de ciertos usuarios. Y se caracterizan por tener un uso limitado. Y por suministrar mayor detalle en determinadas operaciones. Punto de guío. Entre ellos tenemos los siguientes estados financieros. Profe, ¿puede subir un poco? Es que no se ve. ¿Bajar o subir? Bajar. Porque es que solamente se ve estados financieros de propósito especial y se ven dos párrafos y ya. Ahí. Ahí. No. ¿Será que de pronto es mi internet que está lento, no me deja ver más? ¿Los demás cómo están viendo? No, se ve hasta ahí nada más. ¿Hasta dónde? Donde dice la compañera, estados financieros de propósito especial y dos renglones. Yo sí veo el párrafo y las opciones al ABC. Ah, entonces el internet le está llegando tarde. Bueno, igual ven la grabación. Entonces tenemos, entre ellos tenemos los siguientes estados financieros. A, balance inicial. ¿A quién le interesa el balance inicial? Pues a la empresa internamente para mirar cómo arranca la empresa y a la Cámara de Comercio cuando usted va a registrarse en el registro mercantil. Estados financieros de periodos intermedios. ¿A quién le interesa eso? Pues a la administración, que yo le diga, vea, hágame un favor, hágame un corte, hágame, presénteme el balance de enero, o de febrero, o del primer trimestre, o el primer cuatrimestre, ¿sí? O el primer semestre. Eso es estado financiero de periodos intermedios. Estado de costos. Pues el estado de costos es el que usted aprende a hacer en la subdivisión que tienen las empresas cuando son manufactureros industriales. Ellos tienen un estado de costos de productos manufacturados y vendidos y son los que me van a dar el valor del costo de venta. Estado de inventarios. Ah, que yo quiero saber cómo están los inventarios. Un informe de los inventarios. Ah, bueno, te voy al Cardes y me dan ese informe. Estado financiero extraordinario. En cualquier momento necesito un estado financiero a determinado corte. Estado de liquidación, cuando la empresa se va a liquidar. Estados preparados sobre una base comprensiva de contabilidad distinta del principio de continuidad generalmente aceptado. Bueno, son ya una contabilidad muy diferente. Stop. Dígame. Y que atrasado. ¿Ah? ¿Puedes subir un momentico la página? Ahí, gracias. Bueno, igual yo les voy a subir estas fotos, se las voy a subir allí a recursos. ¿Listo? Para que tengan en recursos, también lo pueden ver ahí. Estados financieros comparativos y estados financieros y certificados y determinados. Bien. Entonces vamos a mirar los elementos de los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son esos? Pues son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos. Entonces dice que hay así. Los elementos de los estados financieros. Son elementos de los estados financieros los activos, el pasivo y el patrimonio. Con esos tres armamos el balance general o estado de la situación financiera. Los ingresos y los costos, los gastos, quite la corrección monetaria, no le pare bola a esta.
a la corrección monetaria, ¿no? Entonces, los ingresos, los costos y los gastos, pero son los que van en el estado de resultados. Las cuentas de orden, e igualmente son parte integral de los estados financieros. Sus respectivas notas. Con todos estos elementos se elaboran los estados financieros antes mencionados. Los detalles respecto de estos elementos se definirán en los respectivos capítulos. Bueno, bla, bla, más adelante se ve. Listo. Pregunta hasta ahí. Profe, ¿las notas vienen siendo qué? Las notas son las revelaciones que usted tiene que darle a las cuentas. Porque, a ver, usted cuando presenta un balance general, usted presenta, por ejemplo, bancos o disponible. Pero digamos lo de caja y banco. Banco, usted lo presenta a un valor de 20 millones, ¿sí? En la nota usted especifica esos 20 millones, cómo es, en qué banco, en cuántos bancos. Si usted tiene tres bancos, pues en la nota usted coloca que el Banco Colombia tenía tanto, que, ¿sí me entiende? Ah. O sea, las notas se aclaran los valores que están en el estado financiero, en el balance general. Entonces, son las notas como aclaratorias, las revelaciones, que eso, el 2341 de nota estaba bien estructurado. Lo que pasa es que los contadores no aplicaban esas notas. Por eso la norma internacional, la NIF, sí, obligatoriamente usted manda un estado financiero, hay que mandarlo con notas. Entonces la nota es como la aclaración de dónde salió el saldo. O cómo está conformado el saldo que usted está presentando en el estado financiero. Ah, ok. Entiendo. Por eso lo llaman nota 1, nota 2, nota 3. Cosa de cuando uno lo quiere desmenuzar, gente, bueno, vamos a mirar. Como el detalle de dónde sale todo, ¿no? Ahí dijo la respuesta, con el detalle, sí, al detalle, cómo está conformado ese valor. Así es. Bueno. Profe, al igual cuando uno corrige una factura electrónica o algo, ya uno le aplica la nota, ¿no? Sí, sí. Bueno, mire que estamos aquí. ¿Están viendo el módulo? Eso es el módulo, ¿no? Sí, ahí se ve. Estados financieros de reporte general, estados financieros consolidados. Eso es lo que usted investiga, yo, porque el resto sí me lleva un tiempito explicándoles los otros estados financieros que ustedes conocen dos, el balance general y el estado de resultados, ¿cierto? Pues aquí se trata de conocer los otros. Sí. Estamos. Bien. Entonces, vamos a mirar con, ahora sí, estado financiero de propósito general. Entonces veamos el balance general. Vamos como a desmenuzarlo. Como para que quede, o sea, no lo voy a dictar, solamente que lo voy a hablar, lo voy a leer. Como para que tengamos bien claro el concepto, porque es importante tenerlos claros en el momento de ir a hacer los otros estados financieros. Entonces dice que el balance general, dentro del balance general, encontramos ¿qué? Tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos que encontramos? Activo, pasivo, patrimonio. Activo, pasivo y patrimonio. Perfecto. Activo, pasivo y patrimonio. Que deben relacionarse de manera tal que permitan determinar la situación financiera del ente económico en una fecha dada. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo armo mi balance, por lo que se llama, con la NIF se llama estado de la información financiera, me estoy dando cuenta cómo está la empresa, ¿cierto que sí? Entonces, el balance general es la discriminación de la ecuación contable. ¿Y cuál es la ecuación contable? Activo menos pasivo igual patrimonio. Y en la parte de abajo, pues, se tipifica que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Se acuerdan de ese esquema? Sí. ¿Profe, se dejó de compartir? Sí. Ah, ok. Eh,
Inicialmente se ajusta, bueno, esto aquí, asimismo las entidades de supervisión, tales como la Superbancaria y Supersolidaria, eliminó la obligatoriedad del ajuste por integral por inflación. Los ajustes integrales por inflación ya no aplican desde el año 2001. Entonces, veamos los elementos, los activos. Entonces, ¿qué es un activo? ¿Quién me acuerda? Son todos los bienes tangibles e intangibles que posee una empresa, profe. De propiedad de empresa. Entonces, yo tengo aquí que un activo es la representación financiera de un recurso. Importante es la palabra recurso. Cuando usted escuche recurso, se está refiriendo a los recursos, a los activos. ¿Con qué recursos cuenta la empresa? O sea, ¿cuál es un activo? Entonces dice ahí, un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización espera el ente económico obtener beneficios económicos futuros. Si usted compra una maquinaria, ¿para qué la compra? Oye, ¿para qué la compra? Para sacarle provecho, claro, para sacarle dinero. ¿Cierto? Exactamente. O sea que los recursos, prácticamente los recursos o los activos, son los que de cierta forma van a producir dinero. ¿Sí o no? ¿Yo estoy grabando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto lleva de tiempo allá que no veo aquí? 47.30. A mí me parece con 55.3. Yo creo que vamos por allá, pero es que aquí me congeló, güey. Me aparece una hora. Bueno, sí, aquí estoy congelado, lo que pasa es como unos entraron más tardecitos que otros. Ajá. Bueno, sigamos. No, es que empieza. Como hay unos que llegan antes que yo, acuérdense que empezamos a las 7. Entonces, comprende el conjunto de los activos, comprende el conjunto de las cuentas o rubros que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles, lo que dijo, diga quién lo dijo. Yo, profe, Alexandra. Alexandra Bermúdez lo dijo, de propiedad del ente económico y que generan beneficios presentes o futuros. Eso es los activos. Los activos son de naturaleza débito y su representación y registro se efectúan en el debe. Constituye el lado izquierdo de la ecuación contable, o sea, el balance, y de los ingresos y de los registros en forma diario, la partida doble, o sea, que va al debe. Pero acuérdense que por ahí nos encontramos, aquí dice, en aquellos casos que por determinadas razones una cuenta del activo presentar un saldo crédito, deberá efectuarse su correspondiente reclasificación en las cuentas del pasivo, que son de naturaleza crédito. Allí, cuando vimos contabilidad 3, cuando vimos los sobregiros, ¿se acuerdan? Sobregiros reales e irreales, que había que presentarlos como un pasivo, pero también, aquí no me está hablando todavía, de los pasivos, de los activos de naturaleza crédito. ¿Se acuerdan que les enseñé dos? La 1399, por revisión de cartera, y la 1596, que es la cual? Las depreciaciones. Las depreciaciones, que son, a pesar de ser 1596, 1399 activos, porque empiezan por uno, pues mire que son de naturaleza crédito. Empiezan, aumentan por el haber y se disminuyen por el debe. Según su liquidez, ojo, o realización de mayor a menor disponibilidad, se clasifican en los activos corrientes. ¿Cuál es el activo corriente? Pues son los más disponibles. Dentro de ellos encontramos la caja, banco, inversiones temporales, deudores e inventarios. ¿Se acuerdan? Importante tener bien claro cuál es el activo corriente. Por eso es que se presentan según su liquidez o realización. Por eso la caja o el disponible siempre va a estar de primero en un balance. Siempre. Porque es que la caja es plata. Ya propiamente dicho, ¿no? Entonces, ese rubro
Y a medida que va bajando en el balance es porque ya es más complejo convertirlo en liquidez. Por ejemplo, la caja del banco, pues ya ahí está la plata. Ah, pero entonces las inversiones temporales, hay que mirar un CDT a menos de un año. Necesito plata, los deudores, los clientes, pues a cobre. Y por último, los inventarios. Usted mire que el inventario, pues para yo, si necesito plata, voy a cobre. Si necesito plata, voy a la caja, por hasta arriba, o al banco. Ah, pero tengo un CDT, entonces va y lo negocia. Ah, pero es que no quiero tocar eso, te va a cobre, los deudores. Ah, pero tampoco, no, pero antes no están en las fechas de cobro. Ah, bueno, te va a vender inventario. Entonces, de eso se trata el activo corriente. Según su liquidez o realización, de mayor a menor disponibilidad se clasifican en activos corrientes. Activos no corrientes o fijos, ¿cuáles serían esos? Los cuales son de realización a más de un año. Y en ciertos casos no se logran realizar. Entre ellos tenemos deudores a más de un año e inversiones permanentes. Esos serían como los activos no corrientes. Y después nos encontramos con la propiedad planta y equipo, que también entraría entre los no corrientes o activos fijos, que comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios y no destinados a la venta. Deben realizarse al costo de adquisición o construcción. Acordémonos que los activos, cuando usted compra un activo, ahí va incluido el IVA, va incluido los impuestos de aduanas si fue importado, e incluso si es una maquinaria que se va a instalar, también todo lo que se genere en gastos para la empresa, el montaje de la máquina, pues se le va sumando al activo, al costo del activo. Y son la propiedad planta de equipo. Yo tengo una casa, un edificio, los vehículos no son para vender, es para que maquinaria y equipo, es para que produzcan. Los muebles y enseres, los equipos de oficina, equipos de maquinaria, equipos de cómputo, flote de equipos de transporte, construcciones y edificaciones. Mi negocio no es ese. Ah, profe, si yo tengo una compraventa de carros, ojo, si ya hay la compraventa de carros, los carros que usted compre para vender ya no irían allí. ¿Irían a dónde? ¿A dónde irían? Mercancía no fabricada. Exacto, al inventario. Mercancía no fabricada a la 1435, mercancía no fabricada por la empresa. Correcto, así es. Dice que el uso de estos activos van produciendo una depreciación, que es un demérito del activo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que debe ser tenido en cuenta para poder contar con un valor real de ellos. La depreciación debe basarse en la vida útil estimada del bien, es decir, el tiempo estimado de aprovechamiento de este. Por allá vimos en contabilidad 2, depreciaciones por método de línea recta, ¿se acuerdan? Dice que la depreciación es el gasto en que incurre la empresa por el desgaste de sus activos productivos. Y le enseñé método de línea recta. Les dije también, les enseñé, fue una tabla donde aplicábamos con el decreto 2249 una tabla autorizada por el Estatuto Tributario. Pero que les dije, con la norma internacional, esos activos usted los puede depreciar a una vida útil más amplia. Por ejemplo, construcciones y edificaciones. Me acuerdo que yo a usted le enseñé 20 años, pero ahorita que la NIF dice que 45, 47 años, 45 años mínimo. Pero si la empresa por política estima que el edificio va a durar 80 años, o la empresa 80, pues lo hace. Pero eso debe quedar dentro de las políticas de la empresa. ¿Ya? Y aprendimos a hacer método de línea recta, la fórmula. ¿Se acuerdan? Depreciación anual, costo del activo sobre vida útil probable. La mensual, costo del activo por número de meses, ¿sobre qué? Sobre vida útil probable por 12. Y si yo quiero hacer la depreciación por días, pues costo del activo por número de días sobre vida útil probable por 360. Bien. Y dijimos también que los terrenos no sufren depreciación. Eso lo vimos en contabilidad 2. Mire que ya estamos como empezando a amarrar todo lo que hemos visto
en estos semestres. Activos intangibles comprende el conjunto de bienes inmateriales representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque constituyen un aumento de ingresos o de utilidades al ser empleados. Por ahí ustedes tienen una investigación, código 16, de los intangibles. Y dice que estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de un negocio. Dentro de ellos tenemos el crédito mercantil, o sea, el goodwill, las marcas, las patentes, concesiones, franquicias, derechos, know-how y licencias. También vimos los activos diferidos, que comprenden un conjunto de cuentas que están representadas en el valor de todos los gastos pagados por anticipado, en que incurre el ente económico, así como también aquellos gastos comúnmente llamados cargos diferidos. Bueno, el cargo diferido es cuando usted va a hacer el montaje de una empresa y usted estima que le va a invertir 30 millones, y si no, esos 30 millones los voy a diferir a 3 años. La norma internacional no está como muy de acuerdo con los diferidos, porque dice que para qué, si ya la plata se gastó. Pero yo siempre digo que hay actividades económicas que el diferido sí no puede desaparecer. Por ejemplo, dentro de los gastos pagados por anticipado, tenemos seguros pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, mantenimiento pagado por anticipado, arriendos pagados por anticipado. Son una serie de gastos que la empresa ha pagado por anticipado, pendientes de disfrutar y que se amortizarán en el periodo que se causen. Entonces, esos son los gastos pagados por anticipado, 1705, porque son pagos menos de un año. Cuando usted compra un seguro, lo compra un año y lo va difiriendo. Y los cargos diferidos, que era 1710, iría a más tiempo. Entonces, la 1705, de cierta manera, yo lo puedo colocar en el activo corriente. Pero este cargo diferido sí lo debo colocar abajo, después de otros activos, o antes de otros activos. 17, porque 18 son otros activos. 10. Importante que ustedes también tengan el plan de cuentas, ¿no, muchachos? Ese plan de cuentas que ustedes compraron el primer semestre, ahí dice, ahí hay muchos conceptos todavía. Los cargos diferidos registran los costos y los gastos preoperativos del ente económico, los gastos de investigación y desarrollo, los gastos de mejoras y de propiedades tomadas en arrendamiento, etcétera. Y yo voy a tomar un ejemplo muy típico, los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol son intangibles. Y si a un jugador de fútbol usted empieza a una división menor, empieza a invertirle, eso usted lo debe llevar un diferido, porque el día que lo venda y se gane tenga una ganancia ocasional, porque ellos no tienen ningún valor, sino que cuando se vende es donde se cotizan, pues usted puede mermarle a la ganancia ocasional el diferido que usted le hizo a ese jugador, todo lo que usted invirtió en él, los pagos que le hizo a él. Lo digo porque yo estoy manejando esa parte con los clubes deportivos y les dije, o los empresarios, que son los que aportan a los jugadores, pero no dejen firmar nada. Hágale firmar para que ese sea un diferido. Que el día de mañana usted va a ganarse un dinero, pues tenga como cruzar ese diferido como un costo y le baje la ganancia ocasional. Otros activos, pues, comprenden aquellos bienes que no pueden ser reclasificados en cuentas individuales, la 18. Y la 19, valorizaciones, comprende la utilidad potencial no realizada a medida que, como la diferencia entre el costo de la inversión y el valor de su cotización en la bolsa o el valor de valor técnico. Eso sí se aplica mucho con la propiedad raíz, que así cuando usted lo está depreciando, también se emite un porcentaje para valorizarla. Hasta ahí preguntas, ahí terminamos con los activos. Preguntas hasta allí. Profe, lo de otros activos no me queda claro. 18. Código 18. Otros activos son activos que usted, venga, le leo en el plan de cuentas lo que habla del 18. El código 18. Importante que usted mantenga, pero digo, en eso,
como el 2650, que son los códigos, el catálogo de cuentas, todavía no se han metido los códigos internacionales. Entonces dice otro dato, registra los montos provisionados por el ente económico para cubrir eventuales pérdidas derivadas del grupo 18 o otros activos, por el valor estimado para constituir o incrementar la provisión según los análisis realizados de las cuentas de otros activos, por el costo de los activos dados de baja por ocurrencia del riesgo previsto como pérdida o daño o deterioro, o por el valor de ajustes por exceso de la provisión. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a decir, usted tiene, a ver, ¿cómo le digo una provisión? Es que estos movimientos no monetarios que se hacen, pero si yo, a ver, ¿cómo le digo? Los créditos por el valor estimado para constituir o incrementar la provisión según los análisis realizados en las cuentas de otros activos. Y los débitos por el costo de los activos dados de baja por ocurrencia del riesgo previstos como pérdida de daño o deterioro. Bueno, no está muy claro este 18. Déjeme, entonces me va a quedar de tarea explicarle a usted bien el 18, ¿listo? Venga, apunto por aquí. Bueno, profe. Código 18, otros activos. Explicación. Porque va, o sea, para tener un caso donde yo puedo aplicar ese 18. Bien. Y la 19 de las valorizaciones. ¿Qué más preguntas tienes de activos? Pasamos aquí al pasivo. Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico dentro de su actividad pagadera en dinero o bienes o servicios, o sea, las deudas. Los pasivos son de naturaleza crédito y su representación y registro se efectúan en el haber. Constituyen uno de los dos elementos del lado derecho del balance y de los registros en forma de diario. Partida doble, o sea, van a ver al lado derecho. En aquellos casos que por determinadas razones una cuenta del pasivo representare un saldo débito, deberá efectuarse su correspondiente reclasificación en las cuentas del activo, mencionadas anteriormente como cuentas de naturaleza débito. Bueno, yo aquí sí discrepo, porque si a mí el IVA me da favor, yo no puedo mandar el IVA al activo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? El IVA es un pasivo corriente, ¿cierto? Y si el IVA me da favor, ¿por qué me da favor? Porque de pronto compré más de lo que vendí, ¿cierto que sí? Ahí es donde se da el IVA a favor. Pero entonces la pregunta es, yo lo dejo en el pasivo, pero negativo. Porque para que me merma, porque está a favor, ¿sí o no? Entonces yo no, ahí sí no veo cómo reclasificarlo, pues, para mandarlo al activo. Se clasifica según su orden de exigibilidad, o sea, lo que se debe pagar primero. Por eso se llama el pasivo corriente, son aquellos que son exigibles antes de un año. Como por ejemplo sobre giros bancarios, obligaciones financieras, proveedores, obligaciones laborales, cuentas por pagar, impuestos. Entonces, pasivo corriente, todas las deudas menos de un año. Pasivo no corriente, pues son aquellos que deben ser cancelados en un periodo de tiempo superior a un año. Por ejemplo, documentos comerciales y cuentas por pagar con plazo a más de un año en general. Por ahí vimos pasivo estimado y provisiones para contingencias. Bueno, por ahí de hecho, de antemano les digo que ya con la nómina ya no se maneja la cuenta 26. Que es la de provisiones. Ya directamente se lleva a la 25, que es los consolidados. Pero, si yo puedo, por ejemplo, una demanda, por ejemplo, aquí donde yo quiero, que así como en el 18, voy a investigar en qué caso se puede dar el 18, pues aquí en el pasivo estimado 26, también se puede dar cuando usted, por lo menos, un trabajador, usted lo echó mal,
y él le metió una demanda. Entonces usted sabe que a la larga se va a perder. Entonces usted empieza a provisionar para que el día de que ya se haga efectiva esa demanda, usted ya tenga amortizado ese gasto. Así es la misma, el mismo fenómeno cuando vimos provisión de cartera con las deudas de difícil cobro que íbamos provisionando mes a mes. Los pasivos diferidos, pues, comprenden el valor de los ingresos no causados. Profe. Recibidos de cliente. ¿Ah? Profe, una pregunta. O sea que la provisión de la nómina ya no va a ser provisión, sino que se va a llevar directamente a los pagos del salario. A la 25. Ah, ya. Ya no la llamo a la 26. ¿Se acuerda que antes la llamaba a la 26 y en diciembre esa 26 la mandamos a la 25, la cerramos y la mandamos a la 25? Sí, señor, como una provisión. Uh-huh. Correcto, no, ya según una nómina internacional, ya de una vez a la 25. ¿Y eso es a partir con la nómina electrónica o...? No, con la nómina internacional. Ah, ya, ok. Ahí. Bueno, los pasivos diferidos comprenden el valor, bueno, de los ingresos no causados. O sea, así como cuando usted paga por anticipado, usted también puede recibir anticipadamente algo. Entonces, abrir un pasivo diferido. Bueno. Ahora, para terminar... ¿Ahí entrarían los préstamos, profe? ¿Los qué? ¿Préstamos? ¿De cuál préstamo? O sea, préstamos bancarios, ¿no? Si es de corto plazo... ¿Diferido? Si es de corto plazo, va al pasivo corriente. Si es de largo plazo, como una hipoteca, por ejemplo, como un préstamo hipotecario, va a largo plazo. Al no corriente. Ah. ¿A diferido no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Entendió? Sí, sí. Un profe. Préstamo que usted le haga más de un año, lo puede colocar la obligación financiera en el corriente. Pero si lo presta a 3 años, va al no corriente. Y por allá también le enseñé a sacar la porción corriente de un préstamo, ¿no? ¿Se acuerdan? La porción corriente cuando yo quiero estimar. Si me prestan, y le pongo el ejemplo sencillo. Si me prestan a 5 años 5 millones, quiere decir que en el primer año, ¿cuánto pago? 1 millón. O sea que yo puedo reclasificar y subir 1 millón al corriente y dejar 4 abajo. Son los mismos 5, pero reclasificados. Aunque eso lo haría yo internamente. Porque si lo quiero mostrar para un préstamo, obviamente tengo que bajarlo a no corriente, porque no, con los indicadores. Más adelante, cuando ustedes vean análisis financiero, se van a dar cuenta que va a haber hay muchas combinaciones entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y si yo muestro mi pasivo corriente muy alto, de pronto me puedo quedar como ilíquido. Puedo mostrar iliquidez dificultades. Poder, eso se llama, ¿cómo ve? Capacidad de pago. Poder de endeudamiento. Eso, poder de endeudamiento o capacidad de pago. Entonces, yo no, ni voy que fuera va a subir una porción corriente, sino que lo dejo a largo plazo. ¿Ya? Bueno. El patrimonio, ya para terminar, es el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo. El patrimonio es de naturaleza crédito y su presentación y registro se efectúa en el haber. Constituye uno de los dos elementos del lado derecho del balance y de los registros en forma de diario. Hay una característica, ¿no?, del patrimonio, que mire que se comporta como pasivo. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué se comporta como un pasivo si es plata de nosotros, los socios? Sí, en efecto, somos socios, todos aportamos, pero esa plata la empresa nos la debe a los socios. Por eso tiene una característica de naturaleza crédito. El patrimonio, el capital, porque de cierta forma, si yo me retiro de la empresa me tiene que pagar el 1 millón de pesos si tengo un aporte de 1 millón, ¿sí o no? Entonces, una característica del patrimonio es que se comporta como un pasivo. ¿A favor de quién? De los dueños de la empresa. Por eso se ponen como crédito. ¿Y entonces quién lo compone? Pues el capital social, que son los aportes iniciales efectuados por los socios, ya sea en acciones o cuotas de participación. Tenemos el superávit de capital, que comprende el valor que refleja el incremento patrimonial ocasionado por primas en colocación de acciones
donaciones y el crédito mercantil. Y la reserva que comprende los valores porque por ley se han apropiado de las utilidades de ejercicios anteriores con el fin de cumplir disposiciones legales para fines específicos. Las pérdidas serán cubiertas con las reservas destinadas para tal propósito. Supone que hay unas reservas obligatorias que por ley corresponden al 10% de la utilidad de cada periodo para completar el 50% del capital. Y la estatutaria es cuando hacemos los estatutos y decimos, bueno, aparte de la ley, de la obligatoria, pues vamos a también guardar una reserva de un 10 o un 5%. Ya lo contemplan en los estatutos. Revalorización del patrimonio, pues comprende el valor del incremento patrimonial por concepto de la aplicación de los ajustes por inflación, de las cuentas del patrimonio, así como los activos improductivos, pero ajuste por inflación ya no aplica, entonces no aplica allí, no iría esa revalorización del patrimonio. El saldo de esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas hasta tanto se liquide el ente económico o se capitalice tal valor. Tenemos los dividendos, resultados del ejercicio, etc. Y ya por último nos encontramos con las cuentas de orden. Esas son cuentas de orden o memorando. Esas cuentas no afectan el balance, pero sí se deben de registrar. Código 9 y código 8. 8 y 9, perdón. 8 y 9. Y ya. Aquí hablan de las normas técnicas sobre revelaciones del balance general. Dice que las revelaciones son una serie de notas aclaratorias, lo que me preguntan ustedes, que se colocan al final de los estados financieros y tienen por objeto explicar el contenido de ciertos rubros de ellos, generalmente los principales. Usualmente acompañan el cuerpo del estado financiero, lo que permite identificar en el interior del informe la respectiva nota. Entonces, las famosas revelaciones o notas de los estados financieros. ¿Listo? Situaciones a revelar. Dice, por ejemplo, las principales inversiones temporales y permanentes, principales cuentas y documentos por cobrar, principales clases de inventarios, su método y base de evaluación, activos recibidos a título de leasing, activos no operativos, obligaciones financieras, obligaciones laborales, financiamiento a través de bonos, causa de las contingencias, explicación del capital y la utilidad y dividendos, etcétera. Con eso, muchachos, ya se desglosa, pues, todo lo concerniente al balance general. Pues hay que dar la grabación para que ustedes pues tengan los conceptos para que cuando entremos a los estados de cambio en la situación financiera y al flujo de efectivo, pues cuando yo lea ya tengamos claro esos conceptos. ¿Listo? Bueno, tenemos hasta ahí entonces, muchachos. Listo, profe. Nos vemos, ya saben, la próxima clase a las 7 arranco, ¿de acuerdo? Por ahí en el módulo, quiero que miren el módulo, en la página, ya les voy a mostrar qué página, en la página ahí del módulo que ya está en la plataforma, vean por favor un videito en la página 8, que dice estado financiero de propósito general. El video dura como 7 minutos para que los dice características fundamentales de los estados financieros según la NIIF. Por favor, lo oyen y antes en la próxima, dentro de 8 días antes de empezar la clase, hacemos como un foro acerca de ese video de 7 minutos que dura, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz noche. Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Saludos. Gracias. Chao. Profe, que descanses. Feliz gracias, noche. Profe. Que duerma. Bueno, cuídense. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Buenas noches, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, Judy. Chao, Karen.